Hello, Olga. Good evening. Good evening. How do you do? I worry the class. Nice, nice. Blanca, hello. Hello, good evening. Good evening. How are you doing? Very well. Yeah, that's nice. Luis Martinez, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm pretty fine. What about you? I am fine. I'm very good. Nice. Did you have dinner? Yes. Oh, okay. Hey. Okay, very nice. I can see that Olga, well, it is getting hot in there, Olga. Yes, I'm very hot. Do you have fan? Ventilador? No? No, no. Oh, okay. O sea, sí, sí, pero... Yes, yes, but no. Yes, okay. But no. Okay, the fan, maybe it's in another room. Okay. Hello, Francis. Sí. We have a new classmate. Thank you. Okay, how are you doing, Francis? Good. Good. Okay. And you? I'm fine. Because I had a lot of food in my dinner. Like 5 pupusas. Can you imagine? 5 pupusas. I feel 5. Yeah. So big. Okay. I like pupusas, but de mi mamá. Ah, from your mothers. Vamos a ver ese tema ahora de, yes, de los posesivos. My mothers. Mm-hmm. ¿Qué son de tu mamá? Yes, my mother. Okay, mm-hmm. Very good. Okay, Francis, how many pupusas do you eat? 1, 2. Depende tamaño. Okay, depends. How do you say tamaño? Depends on the size. Okay, depends on the size. Let's see the normal pupusas. Mm-hmm. 3. Okay, that's okay. Okay, Olga, what about you? How many pupusas do you eat normally? 2 or 3. 2 or 3. Okay, Blanca, what about you? 6, 7? No, no. How many? 2 or 3. 2, peace and love. Okay, that's nice. Irma, good evening. Good evening, teacher. Okay. How are you doing? Fine, thank you. Okay. We are talking about pupusas, okay? So everybody is telling me that they eat 2 pupusas, depends on the size, depende del tamaño. Okay, Francis says que, bueno, dice ella que se comen como 5 pupusas, like big ones. Okay, what about you, Irma? How many pupusas do you eat normally? Normalmente. Normally, 2. 2? Yes. Okay. Normally, normalmente, the men eat more pupusas than women. But I'm not going to tell you the name, but there was a person, había una persona, well, a girl. She used to eat like 5 pupusas. Se comía 5 pupusas. Can you imagine? Teacher, yes. When I was work in the airport. Ah, you were working in the airport, yes. Cuando trabajaba en el aeropuerto. Yes, yes. Una, lo voy a decir en español porque no lo puedo decir todo en inglés. Okay, I'm going to help you, yes. Fuimos a una pupusería bien famosa de ahí de San Luis Talpa, pero era una champita. Okay. Cuando nosotros nunca habíamos ido, y cuando llegamos, preguntamos cuánto valían las pupusas y nos dicen unos 50. Y nosotros sentimos así como que well, en un restaurante. It sounds like a date. Date significa cita. Romantic, okay, but okay, no problem. Pues, so, nos dijeron unos 50 y nosotros okay, así como... Okay, 1.5. Can you imagine?
That's entonces, expensive. Hicimos la cuenta, ¿verdad? Y yo como, yo no como mucho, pedí dos. Un compañero pidió cinco. Y nos salen con unas pupusas al porte del plato. Así. Well, I think... Así. Me... Ni siquiera una me alcancé a comer. Ok, ni maybe. Siquiera una. No había nadie, no las habíamos visto. Ok. So, can you imagine big pupusas? Maybe I can eat like two pupusas like that. Puedo comer dos pupusas de esas, pero como dice Francis, well, that's very difficult. We are asking, hello, everybody. We are talking about pupusas and how many do we eat normally? Francis dice que se come bastante pupusas. Está bien. That's okay for you. Normalmente, usually, se parece a normally. Usually es usualmente. Usually, the pupusas from a champita, they are very delicious. Sometimes, okay? Norma, hello, Norma. Hello, teacher. How are you doing? Fine. Fine, okay. Did you listen Francisca's story? ¿Escuchaste la historia de Francisca? Yes? No. No, okay. Okay, she was talking about, estaba hablando sobre un ex que tenía, me dice, pero, but that's okay. So, we are talking about pupusas. Norma, how many pupusas do you eat? ¿Cuántas pupusas comes? Normally. Two or three. Okay, two or three. That's nice. Okay, let's see the man. Luis Borja, hello. Hello, teacher. How do you do tonight? All right. Okay, how many pupusas do you eat normally? Two or three. Two pupusas. Okay, that's nice. Okay, and let's see, Eric. Hello, Eric. Good evening, teacher and guys. Good evening. Okay, how are you doing? I'm fantastic. Fantastic, that's nice. Maybe yeah. Eric ate pupusas, quizás comió pupusas. Okay, Eric. Oh, well. We are talking about pupusas. How many pupusas do you eat? Well, in my case, I eat four pupusas. Four. That's nice. Okay. Yeah. What do you prefer, corn or rice pupusas? I prefer corn pupusas. Corn, maíz. Yeah, corn, yeah. Pupusas was the maíz, rice, arroz. And you? Well, I prefer corn. I love corn pupusas. What do you drink with pupusas? Coffee. Definitely coffee. I love coffee. Yes. What about you? Well, in my case, I prefer soda. Okay. That's nice. Yeah. Okay. Thanks. Okay. Thank you. Carolina, hello. How are you tonight? How are you, teacher? Well, I'm pretty fine. What about you? What? Okay, I am fine. I am pretty fine, pretty good. What about you? Mm-hmm. ¿Cómo estás tú? How are you? Good. Good, that's nice. How many pupusas do you eat? Two. Okay, that's nice. Yes. Yolanda, hello, Jolie. Hello, teacher. Hello, okay. Yolanda, how many pupusas do you eat? Three. Four? No. Maybe. Maybe. Sometimes. Depends. Sometimes. It's a birthday. Yeah. It's a birthday. Okay. Wendy, Maricela, hello. Hello. Okay. Did you listen to the conversation? We are talking about pupusas. How many pupusas do you eat? How many? 10 pupusas? I normally eat 3 pupusas medium size. Okay, that's nice. Mm-hmm. I'm checking how many pupusas do you eat. Ya estoy viendo cuántas pupusas comen, así a ver a quién invito, quién me sale. Bastante bien, porque algunos comen mucho. Okay, Luis Martínez, hello, my friend. Hi, teacher, I am fine. Okay, you're okay. Nice. Do you like pupusas, Luis? Yes. Okay, what do you prefer? Corn pupusas or rice pupusas? Corn, rice?
rice pupusas. Rice pupusas, really? Rice pupusas, sí, yes. Okay. Do you prefer beans and cheese? Beans. Oh, okay. That's nice. Because there are some people that they prefer meat, las revueltas. Pupusas full. Pupusas, loca. Crazy. Crazy. The crazy pupusa. Yes, yes, sir. Well, I haven't tasted it. No la he probado. I'm afraid. Tengo un poco de miedo because it has a lot of ingredients. Okay, we have, thank you. Nancy, hello, are you there? Nancy? Hello, Nancy. Hello. We can listen to you. Maybe try if it is plugged. Mira si está enchufado. Okay. Yes. Speak, Nancy. Hello. Speak. Okay. We are not. We're going to try later. Ya vamos a intentar. Okay. Let's see. So I need you to tell me brief. What do you prefer? Quiero que me digan brevemente. What do you prefer? Corn or rice pupusas? Okay. We start. Blanca, tell me. Corn or rice pupusas? Corn. No, no. Corn, maíz, rice. Sí. Me gustan las dos. I like. Both. Okay. Esa es una palabra bien importante. Both. B-O-T-H, pero se pronuncia con Z. Both. Both, que significa ambos. Por ejemplo, what do you prefer? Coca-Cola or Pepsi? You can say both. Okay. What do you prefer? Tomato or carrot? You can say both. Okay. That's it. Thanks. Okay. Olga, rice or corn pupusas? Corn pupusas. Okay. Have you tried the crazy pupusas? Crazy pupusa? Yes, I. Did you like it? ¿Te gustó? Did you like yes, it? Yes, I like okay. it. I like it. Thank yes. you. Francis, corn or rice pupusas? Rice, but with meat and cheese. Meat. Sorry. Meat is carne. Carne de res. Meat. 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 Mm-hmm. Yes. With meat and cheese. Okay. It's delicious. Okay. It's delicious. Ya veo que sale cara cuando te invitan. Okay, that's good. Irma, corn or rice pupusas? Rice pupusa. Rice. Okay. Have you tried the crazy pupusas, Irma? No. Sí. Yes. Me encantan, sí. You like it. You can say, I love it. I love encanta. It. I love it. Mm-hmm. No, I love you. No, I love it. I love it. I love it. Okay, that's it. Jolie, have you tried the crazy pupusas? I'm sorry if I asked you before. Mm-hmm. Crazy pupusa, have you tried? ¿La has probado? Yolanda. Me? Yes, yes. Okay. In Olocuilta City, make pupusas of rice. Mm. I love it. Pupusas of rice. Oh, okay, Jolie, can you cook pupusas? Yes. Oh, good. So, for tomorrow, I like in three for Olocuita. Me for tomorrow. Okay. Me tenés listas tres. Okay. Okay. Thank you. Okay. Luis Borja, have you tried the crazy pupusa? Corn? Perdón. Rice. Okay, rice. You prefer rice. But have you tried... Has probado, have you tried the crazy pupusa? No. No. Well, no. Similar with to me. Okay, Alex. Hello, Alex. How are you doing tonight? We can hear you. You listen? Yes, 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 yes. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are talking about pupusas.
How many pupusas do you eat? One, two, three. I remember three pupusas. Three. Little. Okay, what do you prefer? Corn or rice pupusas? Corn. That's good. And have you tasted the crazy pupusa? No, I don't like it. Okay. Because it is it's vegetable, it's meat, it's a mix. Mixture, yeah. Es una mezcla. Because I don't like. Okay, maybe it is not so healthy. Well, in my case, I like the pepper pupusa, la que es con jalapeño. Really nice. I recommend you. Okay, so while we are here, we're going to, before we begin the class, I know that some students, they are like sick, están un poquito enfermos, me estaban escribiendo algunos, but we're going to start with the class and we have some conversation practice. And hello, Angel. How are you doing? I'm fine, mister. Okay. Good evening. Okay. Angel, we are talking about pupusas. Do you like pupusas, right? Yes. Okay. How many pupusas do you eat? Excuse me? How many pupusas do you eat? One, two, five? Three. Okay. Three pupusas. Okay. Have you tried the crazy pupusa? Repeat, please. Have you eaten the crazy pupusa? ¿Has probado la yes, pupusa loca? Sí, la pupusa loca. Okay. Yes, sir. Okay, I admire the women who can cook. Admiro a las mujeres que pueden cocinar, but we as men can as well. También nosotros podemos, ¿verdad? O sea, esa es la cuestión. We can do different things, even if we have our profession or even if we have a job. Si tenemos profesión o nuestro trabajo, siempre podemos ser integrales. Okay, so we're going to start by checking the attendance list. Okay, so let's see. You can tell me, hi, hello, here I am, present. Okay, Alex Saldaña. Hi. Okay, Ana Solís. Activa el micrófono. Ana Solís, no. Okay, Ángel. Hello. Okay, Blanca Alvarenga. Hi. Carlos Calderón. Carolina Mejía. Here I am. Thank you. Eric García. Here I am. Thank you. Francisca Elizabeth. Here I am. Irma de Los Ángeles. Here I am. Julián Rafael. Laura de Los Ángeles. Okay. Luis Alfonso. Present. Okay. Thank you. Luis Borja. Present. Nancy Mejía. Nancy Mejía? No. I remember that she was here. Ah, she has problem with audio. Okay, Nancy. Try unplug the headphones. Intenta quitarlos. Ajá, ahora creo que sí. Oh, wow. Okay. Sí, parece que está así. Si tienes otros audífonos o puedes intentar si no está silenciado, porque asumo que no. Ok, ya vamos a revisar entonces. Nelson. Hi. Ah, yes. Hello. Hi. Ok. Hi. Ok. Hoy sí. Do you like pupusas, right? ¿Te gustan las pupusas? Yes. How many? How many? Three, two. Two. Ok. Thank you. Nelson, Alemán, no, right? Norma, I remember Norma. Where is? Hi, teacher. Okay, hello. Olga Contreras, I remember. Hello. Oh, hi. Hello. Walter Borjas, no,
he's not here. Wendy Ortega. Here is Ayan. Thank you. Yolanda. Yolanda. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, we're going to start with an easy topic. This topic, este tema le va a dar hasta risa. Okay, so as here we have the alphabet. The alphabet is really easy, es bastante fácil, pero no quiere decir que no lo vamos a estudiar, okay? Porque hay algunas dudas, hay algunos vacíos, okay? So, do you know anybody, does anybody know what vowels are? ¿Saben qué es vowels? Vocales. Yes, thank you. Vocales, okay. So, we have the red ones, the red letters are vowels, estas son las vocales, and the rest of the letters are consonants. Tenemos vocales y consonantes, okay? So in this case, we're going to listen to the pronunciation of the, we're going to listen to the pronunciation of the alphabet, and this is really simple. So, yes. Teacher, how do you pronounce vocales? Which one? How do you pronounce vocales? Vowel. Vowel. I will. Vowel. Yes. Here. Vowel. Vowels in when you write it, but the pronunciation is vowel. Como que si esta fuera una. Mm-hmm. No vowels, sino vowel. Mm-hmm. Bien, apaguen su micrófono, everybody, and my microphones off, and repeat vowels, consonants, vowels and consonants, okay? So, it looks like simple, parece fácil, pero el solo decirme las vocales cuesta un poquito. Let's practice, vamos a practicar. Microphones off, please. Ustedes practican desde su casa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. I'm going to reinforce some. Voy a reforzar algunas. Cuando decimos B, tiene que ser ambos labios. B, pero cuando decimos esta, decimos V. Es labio dental. Labio de abajo y los dientes de arriba. V. Y este es B. That's the difference. Cuando decimos en español, por ejemplo, no decimos vaca con los dos labios, decimos vaca, ¿verdad? O no decimos beso, sino que decimos beso con ambos labios, literalmente. Okay, so here we have the letters M, N. Tiene M, M, y N es interdental, o sea que la lengua en medio de los dientes, no se la muerdan, pero N, ¿verdad? N. Those are tricky letters, son como letras un poquito dudosas de pronunciar. El resto creo que son fáciles. Bien, continuamos con una pronunciación una vez más y vamos a empezar a deletrear palabras. That's one of the objectives of the class. Uno de los objetivos de la clase es esa, ¿ok? A practicar de nuevo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
quizás para terminar esa explicación, are, recuerda, no are, ¿verdad? No, are. Esa es la manera en cómo se escucha un buen inglés. Si podemos buscar muchas palabras que se parecen, por ejemplo, los X-Men, ¿verdad? Los hombres X, X-Men. O podemos decir DJ. A veces me dicen, teacher, I don't remember how to say J. No recuerdo cómo se dice J, pero podemos decir DJ, ¿verdad? Entonces ahí están la pronunciación en muchas de las palabras que nosotros a veces decimos, ¿ok? So, do we have doubts? ¿Tenemos dudas con algunas de las letras? Quizás la Z. Z. Zebra se dice zebra. Se escribe zebra con Z, pero se pronuncia zebra. Porque si decimos sí acá, estamos diciendo C de casa o de car, in this case. ¿Ok? Y a la vez. Yes, yes. Tengo duda con la X, la Y y la Z. Okay. Uh-huh. Pronunciación. Ok. Ok. X, ¿verdad? Como X-Men, como los hombres X, la película, como ex-novia, ¿ok? No lloremos, pero ex, ¿verdad? Entonces, nos da referencia, ¿verdad? Es una letra triste. Ok, and then we have Y, y le voy a explicar algo del inglés informal. En el inglés informal tenemos esto. Ok. Francis, ¿qué dice acá? Yes, I love you. Ok, thank you. Ok, but in this case, tenemos acá you. You. It's the same pronunciation. Es la misma pronunciación. Ahora, ¿qué me estaba diciendo Luis? Luis me estaba diciendo... Ok, Eric, are you there, Eric? Y, W, Y. Oh, ok. Read this, please. Y. And? Y. It's the same, thank you. ¿Se dan cuenta? Yeah. Es la misma pronunciación. Y significa por qué. Entonces, ahí, cuando están texteando, chateando, a veces dicen, why you? Así, ¿por qué tú? O pueden decir, why me? ¿Por qué me? Entonces, es como que digamos esta. Ok, let's see. Maybe can help me. Norma, can you help me here? For you. Ajá. For you. Yes, it's the same. Es la misma pronunciación. Entonces, debemos de asociar esas pronunciaciones. Algunos van a decir, teacher, pero es que esto está complicado. No, la verdad que no. Solo tenemos que ir asociando. Ok, so, to finish. X, Y, Z, ¿verdad? H, ¿verdad? Y yo creo que vamos a hacer otro repaso después. Ok, we have vowels. Tenemos las vocales. And vamos a pronunciarlos. A, E, I, O, U. Ok, again, otra vez. A, E, I, O, U. Eso es lo que confunde. Porque aquí he notado que casi siempre nos confundimos, ¿verdad? Pero que este es E y este es I. In the consonants, como les había dicho, ¿verdad? Vamos a probar. B, V, M, N, T, S, Z, K. Ok. So, ya que tenemos fresco esto, vamos a probar con algunas de estas palabras, ¿ok? Ya que tenemos fresco esto, porque después no vaya a ser que se nos fosilice el conocimiento. Ok, we're going to start with, si necesitan ayuda, if you need help,
solo me dicen teacher help, ¿verdad? Me dicen ayuda, estoy muriendo. Ok, so let's see. Yolanda, are you there? Ok, Yolanda. Ok. The first one. Easy, fácil. Sorry, sorry. Ok, ok. Antes de que comience. Ok, ok, listen. Cuando vayamos a deletrear una palabra, siempre vamos a decir, por ejemplo, acá. H-O-W. How. O si deletreo esta, voy a decir S-P-E-L-L. Spell. ¿Ya? Vamos a deletrearle y después al final decimos la palabra. Ok, Yolanda, you go. B. O. Is bus. 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 Bus, ajá. Si decimos bus, se oye bus. Como bus, ¿verdad? Algunos bus. Jefes. Bus, jefe. Ok. Ok, let's see. Alex, can you help me here? All right. U, C, C, U, P, A, T, I, U, N. Occupation. Occupation. Solo que me estás pronunciando la U y aquí se dice O en la O. Ajá. ¿Puedes decirlo rápido nuevamente? O. O, C, O, C, C, U, P, I, T, I, U, N. Ok. In. Ok, parece fácil, pero yo sé que es algo tricky. Vámonos otra vez. Again, please. O. O, C, C, U, P, A, T, I. I, O, N. Thank you. Very good. Ok, Wendy. You go. Esta J va con tu trabajo. J. Ajá. O. B. Ok, por si no sabían, también Wendy es DJ, ¿verdad? Así que cuando hagamos fiesta, ella va a poner música. Ok. And right. Here we have Nancy. Can you help me with this? Yes, Nancy. You go. T-I-M-S. Ok. Teams. Solo que la A, ¿cómo decimos A? Como cuando te encuentras a alguien en la calle. ¿Le dices? Hey. Hey. ¿Puedes decirlo de nuevo? T-I-A-M-S. Thank you very much. Norma, can you help me here, please? Okay, S-O-L-D-I-E-R. Ajá. Soldier, no sé cómo se pronuncia. Soldier. ¿Cómo? Soldier. Soldier. Yes, thank you. Ángel, can you help me here? Yes. Okay, go. ¿Cuál palabra? This one. Nurse, enfermera. Okay, go. M, ur, yours, r, s, e. Okay, la U se dice U, ajá, y la R se dice R. 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 Ajá, como R. Cuando decimos you are student, parecido. Ok. Okay. Okay, sorry. And here we have Luis Martinez. Okay, help me with this. Luis Alfonso Martinez me va a ayudar con esto. Come on, you can do it. Puedes hacerlo. We can hear you. No te podemos escuchar. Okay, Luis. Ok.
Sorry, teacher. I have problems. Oh, okay, okay. Say hello. Can you say hello? ¿Puedes decir hola? Hello. Just to practice. No. Okay. Ajá. ¿Puedes decirme esta? Sorry. I don't see. Okay. Let's see. And now, I'm sorry. Yes? Can you see? No, no, no. No se ve el Zoom. No se ve que la estoy acercando. Para nada. No. Oh, okay. Okay. We're going to try later. Vamos a intentar después entonces. Please, please. Okay. ¿Y esta? What about this? ¿Y esta sí la puedes ver? Esta que te acabo de mostrar. Yes. No. Ok, al parecer no. Bien, vamos con Ana Solís. Hello, Ana. How are you doing? How are you doing tonight? Hello. ¿Cómo están? Well, I'm fine. And you? ¿Estás bien? Fine. Ok, Ana, we were talking at the beginning, estábamos hablando al inicio, acerca de, we were talking about pupusas. So, how many pupusas do you eat? ¿Cuántas? Okay. You eat, how many? Okay. Yes? Yes. Yes, ¿cuántas comes? ¿Cuántas pupusas comes normalmente? Three. Oh, that's a good number. Okay, thank you. Okay, Ana, please help me with this. ¿Puedes deletrearla? Pilot. Ajá, deletrearla. P-I-L-U-O-T. Okay, thank you. Pilot. Very much. Thank you. Okay, Eric, are you there? Yes, I am. Okay, come on, man. You go with this. Astronaut. Yeah. Okay. A-S-T-R-O-N-A-U-T. Excellent. Astronaut. Thanks. That's good. Okay. So here we have Olga. An easy one. Mira qué fácil es eso. Easy. Don't see. Okay. Vamos a ver ahora. Okay. Tampoco. ¿Hoy sí? Yes. Hoy sí. Ajá, yes. Come on. Yes, I see. ¿Sí? E-E-R. Ok. ¿Cómo pronuncias esta, perdón? La primera. The first. D. Ah, D. Excellent. D. E-E-R. Excellent. So we have next. Let's see. I'll be sure I am here. Ok. Luis, are you yes. okay? Yeah. Ok. Let's see. Vamos a ver si puedes ver esta. Sorry, this thing is getting crazy. Está locando. Or maybe I am. Okay. Luis, ¿puedes ver esa palabra? Yes. Okay. Spell it. Deletreala. Please. C. A-E-E-F. F. Okay. That's good. Thank you very much. Irma, you're going to help me. Me vas a ayudar con... Sorry. With this one. ¿Puedes ver esta? Yeah. One. Yes. One. Esta. ¿Puedes verla? Yes. Sí. Okay, go. Sí. Ok, vamos otra vez. La I se dice I. Se dice I. 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 R. Thank you. Ok, Francisca, you go with this. N O M K E Y. Thank you. Blanca, you go with this. B-E-A-R. Okay, thank you.
Julián, hello, Julián. Are you there? Hello. Hello, Mr. Okay, can you spell, podría deletrear esta palabra? Yes, o si tiene duda de alguna letra, me dice este aviso. Ajá. F. Yes. I. Yes. A. Excuse me. Mm-hmm. Continue. A. Yes. Con la R, quizás. R. R. Mm-hmm. R. Aim. Mm-hmm. A. R. E. 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 Oh, okay. Oh, okay. Okay. Excuse thank you. E. Farmer. R. Okay. Farmer. Les voy a dar un par de letras y palabras que tienen similitudes, ¿verdad? Para que vean, porque sí veo que eso les va a ayudar bastante. Así como estas, ¿ve? For you, ¿verdad? Vamos a ver después. Ok, let's see, le voy a explicar esto rápidamente, que son los articles. Bien, articles son los artículos que puede ser a, and, the. Ojo con esto, que eso es bastante importante. Por ejemplo, a significa un, uno o una. And significa exactamente igual, un, uno o una. Pero acá, en este caso, dice que el a es before consonant, que todos sabemos que es antes de una consonante. Y an va a ir before vowel. Por ejemplo, acá tenemos esta parte. Yolanda, can you pronounce this for, please? Colleague, mm-hmm. Secretary, yes. Teacher, mm-hmm. Cashier. Ok, thank you. Aquí estamos diciendo un colega, una secretaria, un profesor o profesora, un cajero o una cajera. Ok, that's good. Let's see. Blanca, can you pronounce this, please? Yes. Apple. Apple. Mm-hmm. No sé. Employee. Mm-hmm. An accountant. Very accountant. Good. Thank you. Very good. Bien. Y para ir terminando este tema, también tenemos. Yes. Yes, yes, yes. ¿Qué es employee? Employee significa empleado. Okay. Ah. Es similar a decir sí. Worker, trabajador. Yes. Okay. Thank you. No problem. If you want to know any vocabulary, please let me know. Si quieren saber algún vocabulario, me dicen. Okay. Let's see. Vamos con este que es importante, que es the. Algunos lo pronuncian the y otros dicen the. Aquí voy a explicar la diferencia. Y esto es bastante importante. Bien. Tenemos que the significa el, la, los, las. Pero también sabemos que he significa él, pero él personal. Como pronombre. Ajá, tercera persona, ¿verdad? Ese es para artículos. Por ejemplo, no es lo mismo que decir el libro que decir él que sea una persona. ¿Ok? Por mucho que no le caiga bien a una persona. Ok. So, aquí tenemos un par de ejemplos y me los va a leer Alex. Please, Alex. Sure. The drivers. Yeah. The department. Department. The department. 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 Okay. The employees. Mm-hmm. The accountant. Thank you. Bien, esta, la palabra de, aquí con las consonantes, se pronuncia the, como cuando le hacemos la burla a alguien, que le hacemos the. Entonces, así. Cuando se dice the, a veces se escucha como un poco británico, ¿verdad? The book, the door. Entonces, en este caso, podemos decirle the, así, parecido a una E. Muy bien, the drivers, the department, ¿verdad? Aquí en este caso, como ya va la vocal, cambia a I. Aquí le voy a poner el ejemplo. Antes de la consonante es the drivers.
the department. Pero antes de una vocal, vamos a decir the. ¿Ok? Vamos a decir the employees. The accountant. ¿Ok? Vamos a repetir. Micrófono apagado y repetimos todos. The drivers. The department. The employees. The accountant. Ok, ¿dudas hasta acá sobre eso? Recapitulando, A significa uno antes de cualquier consonante. An significa lo mismo, solo que antes de una vocal. The significa el, la, los, las, pero antes de una consonante se dice the drivers, por ejemplo. Uh-huh. Una consulta. Yes. Una pregunta. ¿Qué juego, bueno, ¿qué, cómo juega acá lo que es el IT? Porque supuestamente es el IT para una cosa, un lugar o un animal, ¿verdad? Mm, sí, 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 sí. Pues más adelante tengo un ejercicio sobre eso, pero aprovechando que tu consulta, IT es... Sí, como... porque mi pregunta... Uh-huh. Ajá, mi pregunta es porque the apartment es una cosa, es un mm-hmm. lugar. Mm-hmm. No sé qué papel okay. juega acá el IT. Voy a poner un ejemplo y vamos a decir, ok, Wendy, seleccionemos a un hombre. ¿De quién vamos a hablar? Se va a poner bueno. Select a person. Vamos a descubrirle la vida aquí a la gente. Cualquier persona. Sí, de aquí, de la clase. Ok. A Luis. Luis Borja. Borja. Vamos a ver, Luis Borja. Se me escapó. Ah, no. Here I am. Ok. Este es un claro ejemplo. Luis Borja es un buen empleado. Luis Borja estudia inglés. Luis Borja es un buen esposo. Ahora, aquí viene otra descripción. Luis Borja es un buen empleado. Él estudia inglés. Él es un buen esposo. Ahora, en lugar de decir tanto el nombre, ahí utilizamos el pronombre. Igual que Ángel, ¿verdad? Ángel está en la clase. Él está bailando, para el que está bailando. Él está comiendo, entonces... En lugar de decir el nombre Ángel, Luis, en lugar de decir Francis y todo eso, utilizamos el personal pronoun. Ahora, si estamos hablando de it, por ejemplo, estamos hablando de un perrito. I'm going to talk about one of my favorite pets, uno de mis mascotas favoritas que murió el año pasado. So we can say Scrappy was its name. Era su nombre, Scrappy. Entonces, Scrappy es un buen perro. Él, ¿verdad? O it. ¿Verdad? Scrappy is a good dog. It is brown. It is happy. Entonces hablo de que Scrappy es un buen perro. Él es café. Él está feliz. Ahí podemos utilizar el it. Pero la primera vez que hablamos sobre algo, tenemos que utilizar, por ejemplo, the dog. O decimos el nombre del perrito en este caso. No sé si me voy a entender con esa explicación. Yes. Thank you. Ok, you're welcome. Entonces, it siempre lo utilizamos después cuando ya hemos hablado previamente de alguien, ¿verdad? Es como cuando le llevan un chisme, un gossip. No sé, hay una serie que se llama Gossip Girl, ya se imaginan qué significa Gossip Girl, que gossip es chisme. Entonces, por ejemplo, viene Blanca hablando de alguien y trae un gossip. Entonces, ella pues, fíjate lo que le pasó a Francis. Sí, es que ella tal cosa y ella hizo tal cosa. Entonces, ya no repite el nombre Francis, sino que dice she, ¿verdad? Y así lo vamos utilizando. Ok, vamos ya a la parte del exercise. Vamos con este ejercicio y vamos a seleccionar algunos de ustedes para que me participen. Es bien sencillo. It's really simple. So here we have some exercises and we start with Carolina. ¿Qué podríamos usar acá? Cualquiera de esas tres opciones, Carolina, en el primero. Uh-huh.
En el primero sería, bueno, yo utilizaría el it. Ok, hard. Pero vamos a utilizar cualquiera de esos tres ejemplos. Ah. And car. And car. Pero como aquí tenemos una S, como la película Cars. Ajá. Cars. Ajá, carros. No podríamos decir un carros, ¿verdad? Ok, entonces sería and in cars. No, porque eso significa lo mismo. Vamos a utilizar el the cars. Ok. Uh-huh. Los carros. Cars. Ok, Yolanda, you continue. A truck driver. Thank you. Eric. An engineer. Excellent. An engineer, porque aquí va una vocal. Aquí Yolanda dijo a truck porque es una consonante. Ok. Alex, please. A storehouse. Ok. A storehouse. Storehouse. Ok. Ángel, you go, my friend. A factory. Nice. Ok. Esta es un poco tricky. Vamos a ver. En este caso, le voy a explicar. Cuando decimos, cuando tenemos la letra U, es university. Entonces, aparentemente vamos a utilizar la letra A, pero como tiene sonido de dos vocales, toma la función como de consonante. Entonces, sería an university. ¿Ok? An university. En este caso, Norma. An umbrella. Nice. Dijiste bien. Yes, yes. Teacher, no comprendí eso. Okay. De la de university. Lo vuelvo a explicar. Uh-huh. Vaya. El sonido de la U dijo que era de consonante. Uh-huh. Entonces, si es de consonante, no lleva an, sino que lleva a. Ajá. Explicó usted. Yes, 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 yes. Entonces. Yes, yes, that's it, that's it. Me confundí. A university is. Yes, that's correct. I'm sorry. Ah, okay. Creo que las tres pupusas que me comí. Uh-huh. Sí. Okay. Cinco dijo. Okay, five. Okay, five. Okay. So here we have an umbrella, ¿verdad? Así como dijo Norma. En este caso sí, ¿verdad? Porque no sé, es you, es umbrella. Y aquí tenemos customers. Bien, vamos a hacer un repaso. Sí, sabemos que es cars. Sabemos que es truck driver. Sabemos que es engineer. Storehouse. Algunos de ustedes trabajan en bodega, entonces me han dicho que storehouse es bodega. Factory, fábrica. Ok, and university, universidad, umbrella, sombrilla. Customers, significa clientes. Ok, en este caso, let's see. Olga, ¿qué iré aquí en customers? A, and, the. The. Excellent. The customers. Ok. Luis Borja. House. A and the. Luis Borja. Yes. Excuse me. A house. Excellent. A house. Francis. We can listen. No podemos escuchar. The Boys. The Boys. Como una serie que está en Amazon, me parece. Ok, Ana. A music. Ok, en este caso, podríamos decir en español una música. Ajá. Normalmente decimos una canción. Decimos la música. The music. Ok. The music. Okay. And let's see. Irma. The last one. La última, Irma. The teacher. Excellent. Excellent. Very good. Muy bien. Vamos. Teacher. Yes. One question. In the house, podemos decir como sí. A house o the house. The two. House. Mm-hmm. Si están hablando. Las dos formas se pueden. Sí, en este caso, si ustedes están hablando de cualquier casa, I want to buy a house, quiero comprar una casa, ¿verdad? Pero si quieren decir, I am
painting the house. Estoy pintando la casa. Entonces, como que algo más específico, si es, es de ustedes, ¿ya? O the house that is in my neighborhood, la casa que está en mi vecindario. Es algo como más específico, pero ambas se pueden. Muy buena pregunta. Thanks. Excellent question. Okay, so here we have, tenemos esto. Vamos a hacer un ejercicio de nombres, okay? Vamos, necesito que tomen, take a pen and a paper. Que tomen un papel y un lapicero. Vamos a escuchar, we're going to listen. Vamos a escuchar un audio en el cual vamos a escuchar ciertos nombres. There are 10 names. Son 10 nombres. Veamos cuáles pueden escuchar o cuántos podemos escuchar. Ok. Let me see. Here I have. Ok. Ready. Bien, listos. One. O. M. A. R. That's number one. Lo voy a poner de nuevo. That's number one. One. O. M. A. R. Okay, good. Let's continue. Two. J, A, S, O, N. Let's continue. Three, M, I, R, A, N, D, A. Okay. Number four. Four, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. Okay, number five. Five, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, let's listen again. Lo voy a poner todo ahora de corrido. Recuerden que va one, y dice el nombre. Two. Let's listen. One. O, M, A, R. Vamos de nuevo al número dos. Number two. Two. J, A, S, O, N. Three. Three. M, I, R, A, N, D, A. Four. Four. V, E, L, A, S, Q, U, E, Z. Five. Five. F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay. Let's see. Anybody, alguien, pues, ¿le atinamos a alguno? Yes, volunteers. The number one. Okay, is, tell me. Omar. Ah, Omar. That's the name. Very good, Alex. Another person. Miren, Alex le ganó, me agarró la primera. Sí. Okay. Okay, who? Okay. What number? What number? Number two. Number two, okay? Yes. Sorry? Yes. Number two. Similar. Jason. Jason. Mm-hmm. Esa sí creo que sí escuché, ¿verdad? Okay, thank you. Number three, four, five. Anybody? Four. Okay, tell me. Velázquez. Velázquez. Number four is Velázquez. Mm-hmm. Es un apellido. Okay, three and five. 3 y 5. Teacher, 3 era Francisco. Sorry? Era Francisco 3. What number? 3. What number? Number 3.
sorry. Okay. Francisco no. is in the audio, but it's not number three. It's number five. Yeah. Number five. But you got it, pero captaste. Good. So who can tell me number three? Volunteers. Me, maybe Martin. Okay. Martin. Martin. Ya vemos que te gusta, sos creativa, te gusta inventar, but similar, similar. M-I-R-A-N-D-A. Miranda. Okay. What? Miranda. Miranda. Mm-hmm. Yes. ¿Alguien más lo tiene como Miranda? Okay. O más o menos. Okay. Let's listen to the second exercise. Vamos a escuchar otro ejercicio con otros cinco nombres o apellidos. Okay. Let's see. Qué bien suavecito suena mi celular. De verdad. Bueno, pueden ponérselo un poquito más cerca. Voy a pausarlo siempre después de cada número, ¿ok? I'm going to the pause. Listen. Six. Six. H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Seven. Seven. S. H E Y L A. Eight. Eight. R O X A N A. Nine. Nine. B L A N C A. Ten. Ten. B E R O N I C A. Okay, let's listen again. Vamos a escucharlo de nuevo y terminamos. Six. H E R N A N D E Z. Siguiente, next. Seven. S H E Y L A. Eight. R O X A N A. Nine. Nine. B L A N C A. Ten. Ten. B E R O N I C A. Okay, any volunteer? Number six. Okay, what do we have number six? ¿Qué tenemos numbers? En número Hernández. Yes, good. Hernández. Z, al final Z. Okay, any other person? Number seven, it's a tricky name. Un nombre algo complicado. Un poquito de trampa. Olga, ¿alguna idea? Any idea? Yolanda, any idea? No. No. Okay, Luis Martinez, any idea? Nothing, teacher, sorry. No, teacher, okay. Let's see. Ángel, Norma. No. No idea. No, sí. No, teacher. No, okay. Okay, number seven is Sheila. 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 I know that it is a strange, a difficult name. Pero por eso tengo que irles poniendo nombres fáciles y otros complicados, porque si les pongo todo fácil, como que no tiene mucha gracia. Okay. Number eight es una canción de un grupo que se llama Toto. Yes. ¿Cuál era el seven? Ah, Sheila. Ah, es que yo solo alcancé a poner... Chairos, decía yo. Ah, bueno, te estás inventando un nombre o un nuevo idioma, me gusta. That's good. Ajá. And number eight, it's a Toto's song. Toto is a band of rock, a rock band. ¿Alguien sabe? Teacher. Mm-hmm. Roxana. Yes, Roxana.
That's one. It's an amazing song, una buena canción. Okay, number 9. It's similar to a color. It's similar. Mm-hmm. Blanca. Blanca, that's good. And number, what number? The last one, 10. Nobody. Okay. Teacher. Yes. Verónica. Yes. Verónica. Good. No problem. Después vamos a hacer otras pruebas así pequeñitas. And let's continue. Vamos a continuar porque necesito que practiquemos algo que va a ser parte de la conversation practice. Okay. Muy bien. En este caso tenemos... Ustedes ya saben cómo hacer preguntas. You know how to make questions, ¿ok? Así que vamos a ver quién de ustedes puede hacer estas preguntas. Necesito que alguien, por ejemplo, selecciono a alguien, por ejemplo, a Olga, y Olga le va a preguntar a alguien. Number one, your teacher's name. Y me va a deletrear el nombre del teacher, o sea, my name. ¿Verdad? En el caso dos... ¿Verdad? Your classmate's name. ¿Verdad? Me va a deletrear. Puedes elegir a alguien más. O sea que vamos a estar así como eligiendo. Picking up. Eligiendo. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo le digo a Luis Borja, Luis puede decir Nancy. Y Nancy tiene que decir your classmate's name. ¿Verdad? El nombre de un estudiante. ¿Verdad? Cortito puede ser. ¿Ok? We're going to start. Vamos a comenzar. Okay. Yes. Chef. I'm sorry. What's your name? I'm sorry. Oh, okay. Good. Thank you. I'm sorry, teacher. I'm sorry. Thank you. What's your name? That's a pecado, mira. That's a sin. Josué. 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 Mm-hmm. José. Ya no se me va a olvidar. Va a ver. Okay. No, José. Espero mi regalo. Okay. Josué, not José. Everybody gets confused. Algunos se confunden, ¿verdad? Okay, we're going to start with you, Francis. Select a person. Selecciona a alguien. Y Olga. Olga, vas a decir esto. Tell me. Tell me significa dime o cuéntame. Entonces le vas a decir, Olga, tell me, y decís number one, okay? Yo tengo una duda. Okay. Yo tengo que deletrear el your teacher name. My name. Mm-hmm. Your name? Yes, my name. Josué. Mm-hmm. Yo te voy a ayudar. I will help you. Te voy a ayudar. No te preocupes. Ok, Francis, come on. Olga. Olga. Tell me. Let me. No, tell me. Tell me your teacher name. Tell me. Tell me your teacher name. Mm-hmm. Tell me. Mm-hmm. Your teacher name. Okay, Olga. J. Mm-hmm. O. S. S. U. Mm-hmm. U. Ajá. ¿Y la última? I. No, I. E. E. Okay. Now you, Olga, select another classmate. Ahora tú selecciona otro estudiante. Eric. Okay, Eric. Ahora le vas a decir number two. Eric, tell me, y dices la pregunta dos. Tell me. Uh-huh. Eric, tell me your classmate's name. Okay, Eric, select any classmate. Okay, your classmate name is M-A-R-I-N-A. Mm-hmm. No, I mean, you have to select another person. Another person. Yes, another person. Let me see. The name of another classmate. Okay, yeah, of course. B-L-A-N-C-A. Wow, okay. Complete. Blanca. Okay, good. Ahora,
select another person y le dices tell me and number three, okay? Okay, okay. Tell me, Julian, a classmate's occupation. Okay. Okay, Julian, vamos a deletrear una ocupación. Okay? Puede ser cualquiera. Yes, y te voy a dar con algunas. Mm-hmm. Here we have some. Engineer. Ah, okay, engineer. Mm-hmm. Yes, do you remember? ¿Te acuerdas? I think I have here. Ah, bueno, no tengo engineer. Okay. Engineer. Come on, Julián, vamos. En la lámina okay. 8 creo que está. Okay, let's see. Name. Let's see. Let's see. No, I think I didn't write it. But I will write. Mm-hmm. Okay. Come on, let's go. Vamos. Okay. E. Oh, excuse me. E. Mm-hmm. A. Mm-hmm. G. Mm-hmm. A. I. A. I. Mm-hmm. A. E. E. R. R. Excellent. R. Good. Okay. Thanks. And vamos a seleccionar a un estudiante, al último. Come on. ¿A quién seleccionas, Julián? Hello. Hello. You place me name Yolanda. Okay. Ok, Yolanda. Dile lo siguiente. Ah, no, Yolanda. Ajá, tienes que decirle. Tell me a classmate's last name. Ok. Tell me a classmate name last Yolanda. Name. Last name. Name Yolanda. Ok, Yolanda. Last one. C-O-N-T-R-E-R-A. Contreras. Uh-huh. S. Y te faltó la S al final. Contreras. That's okay. Perfect. Bien. Vamos a los possessive. Vamos a ver a los posesivos. And I'm not talking about boyfriends or girlfriends. No estoy hablando de novios, ni de novias, ni parejas. Sino que los posesivos se refieren a esas palabras que nos muestran posesión, ¿ok? I'm not talking about toxic people. No estoy hablando de gente tóxica. Estoy hablando de palabras que nos demuestran la posesión. Por ejemplo, aquí tenemos los pronombres que ya los conocemos. I, you, he, she, it, we, they. This is for babies. Esto es para bebés. Ahora vamos con lo siguiente. My, que significa mío. Your significa tuyo. His, de él. Her, de ella. It's, de eso. Si es el caso de un perrito, un gato. Our, nuestro. Their, de ellos. Ok, vamos a pronunciarlos. My, micrófonos apagados, recuerden. My, your, his, her, it's, our, their. Excelente. Ok, Nancy. Enciende tu micrófono, microphone on. ¿Cómo puedo decir tuyo? Nancy. Your, excellent. Wendy, ¿cómo puedo decir mío? Mío, mío. Yes. Mm-hmm. My. My, excellent, fácil, ¿verdad? Norma, ¿cómo puedo decir nuestro? Our. Hour, uh-huh. Como que hour. Si fuera una hora también, hour. Ok, Liliana Pino, ¿cómo puedo decir de ellos? Their. Excellent. Alex, ¿cómo puedo decir de él? Alex. Hello. Ajá, para decir de él. His. Ok, thank you. Let's see, Francis, ¿cómo puedo decir de ella? Her.
Ok, her. Ok, muy bien. Tenemos dos tipos de posesivos. Estos, my, your, his, her, it's, our, their. Y tenemos los possessive nouns que se refieren a los nombres. Por ejemplo, our teacher's name, el nombre de nuestro profesor. Pedro's address. Ojo con esta S. Pedro's address. O Melissa Endora's last name. Aquí dice la dirección de Pedro y el apellido de Melissa y Dora. Muy bien. Ahora, aquí tengo otros ejemplos que les van a parecer bastante fáciles. Tengo otros ejemplos de los possessive nouns. Creo que la mayoría de girls acá van a un salón de belleza. Entonces, conocen que los salones de belleza normalmente tienen una S después del nombre de la propietaria o del nombre del negocio. En cambio, en el caso de Sandra's Salón, o puede ser Verónica's Salón, esa apóstrofe y esta S significa de. O sea que aquí estamos hablando que este es el salón de Sandra. ¿Ok? Victoria's Secret, no sé qué es Victoria's Secret, pero he escuchado mucho eso, ¿verdad? Entonces, Victoria's Secret se refiere al secreto de Victoria. Muy bien. ¿Quién ha visto Los Simpsons? Los Simpsons han visto la taberna de Moe, que es donde va Homero. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en la parte de arriba dice Moe's, así. No dice Moe's Bar, solo Moe's. Quiere decir que el propietario es de Moe. ¿Ok? So, let's practice this. Vamos a ver esto y vamos ya a una conversation. Ok, Yolanda, number one. No, the last one, la última, Yolanda. They, ¿cuál sería aquí? De estos, ¿verdad? Vamos a utilizar esto. Ok. Their, what? Their basketball team is Chicago Bulls. Ok, thank you. Luis Borja. We. ¿Qué tenemos para we? Yeah, we. Ajá. Luis Borja. I can listen. Please, please. We. Our. 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 Mm-hmm. Class. In front. Mm-hmm. Ocho. Eight. Two. Two. Diez. Ten. PM. PM. Okay. Thank you very much. Okay, Blanca, what about this? It is on the floor. Okay, su comida está en el piso, hablando de un perrito, así digamos. En este caso, nuestra clase es de 8 a 10. Our class is from 10 to 8 to 10. Y their basketball team is Chicago Bulls. Su equipo de basketball favorito es Chicago Bulls. Okay, vamos con she. En este caso, Ana Solís, help me. She. She. Ok, aquí tenemos she. ¿Cuál sería his, para she? His es de él. Perdón, her. Her, ok, her. She, hers. Last name is Vázquez. Ok, her last name is Vázquez. Vázquez. Okay. Vázquez. Ok, thank you. Julián, what about he? Ok, Julián. He. He. Uh-huh. Her name is Francisco. Ok, his name. His name. Uh-huh. Is Francisco. Ok, let's see. Nancy, what about you? O sea, what about you? Y también, what about you here? Uh-huh. Your teacher is at home. Ok, thank you. Questions about this, preguntas acerca de esto. Tenemos los posesivos, ¿verdad? Que son aquí estas palabras que demuestran posesión y también podemos tener posesivos con respecto a el nombre, ¿verdad? Aquí veamos, Sandra's Salón, Victoria's Secret, Moe's, Francis, vamos a ver a this one. ¿Cómo cambiaremos? Ajá, pero ¿cómo lo podríamos cambiar con la S? Poniendo primero el nombre. Carlas. Carlas. Carlas Book. Muy bien. Ok, let's see. Alex. Yes.
Can you help me with the cat? Cars, cat. Cat's Anna. No, porque estás diciendo la Ana de los gatos. It's the cat of Anna. Anna, Anna's cat. Excellent, good. Anna's cat. Sencillo, mira, Anna's cat. Okay, let's see, Luis Borja, the husband of Maria. Sería Maria's husband. Mm-hmm. Yes. Miren cómo, cómo se contrae, ¿verdad? Todo eso. Okay, let's see. Yolanda, are you there? Yolanda, okay. Espero que regrese. Ángel. The wife of Oscar. ¿Cómo podríamos cambiar eso? The wife of Oscar. Oscar's the wife. Casi, casi. Oscar White. Es Oscar's wife. Okay, that's good. Excellent. Okay, let's see. Ya tenemos esto. Bien, vamos a hacer los breakout rooms, ¿verdad? Vamos a hacer grupos y necesito que se pregunten esto. What's your first name? What's your middle name? Le pueden tomar captura si gustan. ¿Se ve más grande ahora esto? Espero que sí. Okay. In this case, pueden inventar otros nombres. Okay. Pueden utilizar sus nombres o pueden inventar otros nombres. No hay problema. What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? What's your middle name? ¿Alguien tiene una idea qué es el middle name? Perdón. Sorry. El primer nombre. Primero apellido. Okay. First name, primer nombre. Middle name significa el nombre, digamos, de en medio, su segundo nombre. Entonces, well, my name is Josué. My first name. My middle name is Gustavo, okay? What's your occupation? Bueno, este, digamos que es el segundo nombre. What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Boss name. ¿Saben qué significa boss? Jefe. Jefe, good. Where is your workplace? Where? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? Pueden decir, Soyapango, Mexicanos, you can say Santa Tecla, okay? Where is your workplace? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mention the month. Mencione el mes, okay? Puede ser September, November, cualquiera, ¿verdad? What's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Invéntense Firulais, okay? You can say Scooby-Doo, anyone, okay? What's your favorite band or singer? ¿Cuál es tu banda o cantante favorito? Bien, vamos a practicar esto y nos vamos a los breakout rooms. Bien, ¿dudas con el significado de algunas palabras? Así practicamos y nos vamos para los breakout rooms. Ok, continue. Let's practice, vamos a practicar. What's your first name? What's your middle name? What's your occupation? What's your boss's name? Bosses. Where is your workplace? Where? Where is your workplace? When is your birthday? When is your birthday? What's your pet's name? What's your favorite band or singer? Favorite. Teacher. Yes? In
Number seven, your pet name. ¿Qué es? Nombre de tu mascota. Nombre de tu mascota. Ah, sí. Y se llama Pancho, si se llama Peter, como ustedes deseen, ¿ok? No tengo. Okay. I don't have. Ok, no problem. Vamos a inventarnos un nombre. Lo importante acá es que tengamos de qué hablar. ¿Ok? Ok. Ok, let's see. Okay. Yes. Ok, let's see. Nos vemos entonces. Please practice. Practice the questions. Si tienen dudas con respecto a alguna pronunciación, pues me dicen. Ok. Let's see. Let me see. Quiero que todos estén. Okay. Goodbye. Let's practice. Ok, Francis, ¿te ha salido la notificación? No, ok. Hello, Jolie. Let's practice, ok? Let's practice. Okay. Okay, you start. What's your first name? My first name is Josué. Continue. What's your middle name? Gustavo. What's your occupation? I am a teacher. What's your boss's name? My boss's name is, well, I have like three boss's names, but I will tell you one, Juan Carlos. Where is your workplace? My workplace is in Planes de Renderos. When is your birthday? My birthday is on September. Equals me. Sorry? Equals me. Ah, really? Well, nice. We're going to celebrate together. Okay. Mm-hmm. What's your pet's name? My pet's name is, well, Scrappy. Scrappy. Mm-hmm. What's your favorite band or singer? My favorite band is Pearl Jam. It's a rock band. Okay, what about you? What's your first name? Yolanda. What's your middle name? Melanie. What's your occupation? Business administration. Nice. What's your boss's name? Victoriano Bellis. Good. Where is your workplace? In Olocuilta. When is your birthday? On September. Okay. What's your pet's name? Molly. Good. What is it? A cat, a parrot, a dog? A dog. A dog. Okay, that's nice. And what's the last question? Eight. Uh-huh. Sorry, I forgot the... What's your favorite band or singer? ¿Cómo se dice varios? Various or many? I have many. Okay, select. Can you mention two? ¿Cómo se llama? Morat. No, okay. And Laura Pausini. Oh, that's nice. Laura Pausini has a lot of romantic songs. Yeah. Really nice. Okay, I'm going to check the others, okay? See you later. Okay. What's your first name? My first name is Josué. What's your middle name? Okay, my middle name is Gustavo. Jolie, do you mind
¿Te importaría si vuelvo en un momento? Voy a revisar, voy a ver los demás. ¿Ok? Ok. Tu inglés es muy bueno. Bastante bueno. Vamos a hablar después. Ok. Repeat. Olga. Olga. Polka. Polka de Polonia. Polka. Yes. Oh, okay. What number A? What's your favorite band or singer? The Eagles. Singles. Birthday is in March. What's your pet name? Is puppies. What's your favorite? My vecino. How do you say vecino, teacher? Neighbor. Neighbors. Mm-hmm. What happened to the neighbor? ¿Qué le pasa? Your neighbor is happy. Mush cat. Mush cat. Okay, cats. Cat. Okay, listen. Her neighbors. Sue, como estamos hablando de ella, ¿verdad? Uh-huh. Ah, porque uh-huh. Si no dice yours son míos, no tengo. Well, okay. Her. Uh-huh. Sue's her neighbor. Her neighbors. Her neighbors. Cats. Okay. Have the cat. Have the cat. I love you, cat. Really, okay, that's nice. Anna, do you have cats? Do you have cats right at home? I love you, cat. Okay. I have three cats in my house. Three cats? Okay. Yes. Okay. And what about you, Olga? Do you have pets? Yes, I have a dog. Only like a dog. Mm-hmm. Okay. And don't like a cat, but his neighbors. Neighbor. Okay. His neighbor had the money. The much much of money. Many. Much, many mush. Many cats. Many cats. Oh, I have it in my house. Two cats slept all day. Okay, really. I have that one cat in the morning in the 4 hours four four walk in my roof. En tu techo, roof. En mi techo, roof. En mi roof. Oh, wow, that's, my eso es bien ruidoso, that's noisy. No. I have cats. Three cats. So I love you. Okay. I love you. And Pitney is negro, okay. Black, tipi, and okay, Siam. Okay, Siam. Listen, Siam. Anna. Okay, when you say I love cats, okay? I love you. Mm-hmm. I love you. No. No, porque me dices te amo gatos, me estás diciendo yo. Ah. No tengo los ojos. Yeah, yo, okay. My eyes. Okay, thank you. Excuse me, teacher. No problem. Okay, I'm going to check the others. Voy a revisar los demás. Bye. Okay. What's your favorite band or singer? Favorite dijo que era favorite, creo. Favorite, yes. Favorite. ¿Sí? Mm-hmm. Continue. The Temerarios. Oh, a very romantic. Okay, Lilian, continue, Lilian.
Okay, Liliana. Are you there? ¿Estás ahí? Activa el sonido, el micrófono, Liliana. Jacobo. Where is your workplace? My workplace is in Ciudad Merliot. When is your birthday? My birthday is in July. What's your pet's name? Your workplace? No. In the town. When is your birthday? May. What's your pet's name? Joanna, what's your occupation? My occupation is engineering. What's your boss's name? My boss name is Carla. Where is your workplace? My workplace is Metapan. When is your birthday? My birthday is November. What's your name? My favorite band is my favorite singer is seven. What's your pet's name? Yeah. My pet's name is Suki. What's your favorite band or singer? My favorite Christian Nodal. Okay. Ahora comienza usted. Okay. Sorry, you did it once. ¿Ya lo hicieron una vez? This is the second time, the segunda vez, third time. Five. Maybe fifth. Six. Okay. Seven. Okay. Much. Okay, too much. We go to the main hall. Vamos a la sala principal. Okay. Hello, Yolanda. Hello. Hi. Okay. What's the name of the person you were talking? Maybelline. Sorry? Maybelline. Maybelline. Oh. Maybelline. Okay, Maybelline. Me vas a decir dos cosas de ella utilizando her. Por ejemplo, her occupation is... O her favorite, blah, 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 is, okay. How do you say negocio propio? Ustedes pueden decir own business. Business es negocio y own es propio. Own business. Okay. Mm-hmm. Own business, okay. Her is own business and deserves a tallest típicos. Oh, nice, good. And hers is a mother family. Okay, that's good. Thank you. Yeah. Okay, Olga, now you can tell me two things, puede decirme dos cosas, of the person you were talking to, de la persona con la que estuviste hablando. The person is Anna. Mm-hmm. Her occupation is manager. Mm-hmm. Its pets is I like the pet.
pets. Okay, she likes pets. Okay, pero tiene que decir. She likes, perdón. Okay. She likes. Okay, no. ahí te está escuchando, ¿verdad? She likes pets. Sí. She likes pets. Ya vengo, permítame. She likes pets. So, it's time for the main hold. Es hora de la primera, de la sala. Ajá. ¿Tenían dudas? Sí. Dígame. Yes. La palabra abajo, que la última, la 8. What's your favorite? Esa palabra, band o band. Ah, band. Mm-hmm. Band. Ah, band. Normalmente band. Se puede decir band, también band, band. Es como depende de alguna región de Estados Unidos donde se dice band, band. Por ejemplo, tú dices the car o the car. Mm-hmm. Hay variaciones, pero ambas mm-hmm. se pueden. Ok. Vamos a la sala principal, ¿ok? Ok. Okay. The treat favorite. Okay. I like the dress. Okay. Thanks. Okay. Sorry, Eric. Tell me something about the person you were talking to. Dime algo de la persona con la que estuviste hablando. His occupation is his favorite. Oh, well, her occupation is secretary. Mm-hmm. Her name is Carolina. And her workplace is in Escalón. Her favorite band or her favorite singer is Ana Bárbara. Okay, thank you. Okay. Yes. I can notice that you have different likes, tienen diferentes gustos. Algunos le estaba escuchando por ahí que son bien románticos. That's good. You like romantic music. Uh-huh. And some others like different kind of music. And let's see if you have Irma. Can you mention two things? ¿Puedes mencionar dos cosas de la persona con la que estuviste hablando? Yes. Mm-hmm. Puedes decir his name, his name, uh-huh. Alexander. Okay, his first name is Alexander. Good. Sí. Occupation. Uh-huh. He is bartender. Okay, nice. Uh-huh. My new music. Favorite music. Oh, okay. His favorite music. Ángeles Azules. Okay, good. I think everybody likes Ángeles Azules. Todos les gustan los Ángeles Azules. Okay. Vamos a detenernos un momento. ¿Se recuerdan que les había dicho que tenían que hablar de 15 a 30 segundos sobre una persona, verdad? Y si no, lo vamos a hacer en ese momento, okay? Vamos a describir una persona. Por ejemplo, he is, dicen el nombre, por ejemplo, he is Carlos. He is 25 years old, tiene 25 años, y así sucesivamente. Solo son de 15 a 30 segundos. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer, ¿ok? Comenzamos con los volunteers. Si lo tienen escrito, pueden leerlo. That's no problem. No. Ok. Tell me. Okay. Comienza Irma, me parece, ¿verdad? Right? Yes. Ok. Yes. Then Julián. Ok. She is Diana. She is fourteen years old. Is a eighth grade student. Mm-hmm. Very intelligent. She likes to read a lot. His favorite. Food is pupusas. Good. He likes. Okay. Thank you. Thank you, Irma. Sé que estás inspirada, pero lo hiciste bien. Thank you. And Julián, I think you go. Are you ready? ¿Estás listo?
Hello. Hello. Ajá, ¿estás listo? Are you ready? I am ready. Okay, go. She is Ellie. Ellie, 24 years old. Is beautiful, intelligent. The color favorite is red. Yes. Your favorite is chicken. Okay. Thank number, the telephone number is 7800-1243. Okay, thank you. Thank you, Julia. Very specific information. Next person. Who else? ¿Quién más? Okay, Ana, go ahead. Okay. She is Paola. Paola is intelligent and study university. ¿Cómo se dice? Física. Physical education. 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 Physical education. Paola I have 24 years old. Yes, she is 24 years old. She is 24 years old. And Paola study in US. Okay, she studies. Good. Studies US and in the US. Yeah. Okay. Paola, my favorite. Paola favorite is mascota pit bear. Okay, uh-huh. Pet. Mm-hmm. Favorite pet and dog. Okay, thank you. Thank you. Uh-huh. Favorite pet is the dog. Okay. Next person. Thank you, Anna. Okay. Mm-hmm. Okay, Luis, come on, please. Hello. Hello, hello. Good night. Listen. Yes. Okay, hello. Tonight I want to tell about you, my wife. She's 66 years old. She is a beautiful woman. We have been married for 36 years. Oh, nice. We have a son, an engineer and a student. We are a family, we are a Christian family. And all weekend we travel to Salco City and we return to our house on Sunday afternoon. Okay, nice, very nice. You mentioned some routines. Mencionaste algunas rutinas. Yes. Very nice, thank you. Llevan all bastante right. Años de casado. Congratulations, felicidades. Oh, thank you. Okay, next person. Me. Come on. Me. Yes. My brother, Marvin is my brother. He has 29 years old. Mm-hmm. He has married. He has a son. He has a car. He likes a lot of young folks. He don't like chicken. He don't like pupusas. Okay, nice. Thank you, Francis. Only, one point. He is y la edad, okay? ¿Cuántos años dice que tiene your brother? 29 years okay. old. Okay, he is 29, but nice, perfect. Muy bien, te felicito. Next person. Ya casi terminamos. So. Me. Come on. I will talk about Maria. She is 31 years old. She is from Cuba. And she is a doctor. And works very hard. But loves her job. She is very intelligent and friendly.
Maria loves to travel around the world on her vacation with her friends. Her favorite color is pink. Her favorite food is Chinese food. Okay, thank you, Norma. Very good pronunciation. Está incluyendo otras palabras que vamos a ver la otra semana. But that's good. Thank you. Next person. Hi. Okay. Ready, teacher. Go ahead. Improvisation, one story. Go ahead. Go ahead, no problem. Okay. I have friends, Ernesto. Ernesto, he live in Suchitoto City. Mm-hmm. Ernesto, tiene, como dice, tiene. Bueno, I have. Hans, have one car, black car. He has a black car, yes. Ernesto is good friends. Okay, it's a good friends. Gordo, ¿cómo se dice gordo? Vamos a decirle chubby, ¿verdad? Porque fat es gordo, pero chubby es rellenito, es como de más cariño. Ok, Ángel, thank you. Okay, chubby, rellenito, fat, yes, Yolanda. How do you say comerciante, teacher? Ah, good, good. You can say from different forms. Podemos decir de diferentes maneras. Podemos decir commerciant o podemos decir business person, porque una persona de negocios es business person. Okay? Okay. Mm-hmm. Okay, okay. We have another. No. My story. Go ahead, please. She is Isbelia. She is a commerciant. She is, her middle name is Melanie. She is a mother with three children. She is very intelligent and beautiful. Her hair is short and black color. Her favorite color is fuchsia or pink. She is my mother. Okay, thank you, very good. Están incluyendo adjetivos, cosas que vamos a ver el día de mañana. Okay, let's see, thank you, Yolanda. Any other person, please? Yo. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, desde hace rato, lo siento, sorry. Go ahead. My daughter's name is Catherine Guzman. She 18 years old. She likes English a lot. She really likes pizza and hamburger. She beautiful. She loves the dog. Okay, thank you. Thank you, Wendy. Very good. Está mejorando. Nice. Okay, any other person? Aquí, mientras van hablando, le estoy pasando lista de un solo. Uh-huh. Me. Liliana, please. She is Annie, and person is special for me. He's my friend. He's generous and sensitive. I like to walk. Your favorite color is yellow. Okay. Only? Thank you. Solo un detalle, okay. Un detalle. Cuando hablamos de ella, podemos decir her favorite color, ¿ok? Así como las palabras que aprendimos hoy. Porque si decimos your favorite, me estás diciendo mi color favorito, ¿ok? Solo en ese caso. El resto, muy bien, Liliana. Very good. Okay. Next person. Excellent. Next. Let's see. Me. Mm-hmm. Me. Please. Blanca. She is Allison. He is 12 years old and as low here. He is tall and thin. His favorite food pizza. He likes hamburger.
She is beautiful. His favorite music is K-pop. He loves the color purple. She is very affectionate. Cariñosa. Yes, affective. Mm-hmm. Okay. Thank you. Affective. Thank you, Blanca. Thank you very much. Está usando palabras que no hemos visto en clase y me parece bastante bien eso. Okay. La primera vez dijiste favorite y después favorite. De ahí lo hiciste bien la segunda vez. Good. Who's next? ¿Quién es el siguiente? Hello. Hello. Come on. Go. Go. She is my daughter. Her name is Michelle. Her favorite food is the sushi, pupusas, sushi. Hamburger, pizza. She is intelligent and a good student. She likes to cook. Her color favorite is the purple. Mm-hmm. And the her favorite movie is Harry Potter. Okay, thank you, Olga. Solo un detalle. She likes to cook. Okay, she likes to cook. La otra semana vamos a ver eso, lo de los verbos. Yo sé que ustedes quieren hablar más y decir más palabras, pero la otra semana se van a dar cuenta que con lo que vamos a estudiar, todavía hasta van a aparecer más pericos. Okay, so next, please. Nos quedan casi 4 minutos. Ya estamos terminando. Mm-hmm. We are finishing almost. ¿Quién se anima? Luis, please. Luis Borja. Mm-hmm. His name is Jose Manuel, living in Apopa. He is 16 years old. He is very intelligent. He likes being pupusas with cheese a lot. He is studying first year of high school. Mecánico, ¿cómo se dice? Mechanic. Mm-hmm. Mechanic option. Ok. Thank you. Solo una palabra. Studying. Mm-hmm. Studying. Studying. Mm-hmm. Porque a veces decimos studying, pero studying. Excellent. Muy bien. Bueno, bien concreto. Very concrete and very concise. Very good. Next, solo nos quedan 3 personas. We're about to finish. I want to try it, teacher. Okay, please try it. Okay, I'm going to talk about my father. Good. He was a carpenter here. Her name was David, and he was my superhero. And her favorite food was chicken soup. And he passed away 2 years ago. Sorry. Okay, no problem. Thanks. That's all. Ok, very nice, Eric. Solo un detalle. Aquí vamos a utilizar el his con él. Porque escuché el her y como es, y como es your father, mm-hmm. His favorite, ok? His favorite food, his favorite anything. But okay. Very nice. Me gustó que utilizaste el verbo bien pasado. Nice. And next person, we have 2. Nancy and Alex. Mm-hmm. Please. Hi, teacher. Yes. Hello, hello, Alex. Please. We are waiting. Okay. Yeah, she is my wife. My wife is beautiful. She is very intelligent. Wow. She is a chef. Mm-hmm. She living in the Santana City. She going every day in the church because she's Christian. Every day in the afternoon, she like the drink coffee in the milk, chocolate. Okay. The water. Every day. Okay. All time. That's healthy. Gracias. Muy saludable. Okay. Very good. Thank you. Thank you for your information about your wife. Nice. Como que estamos conociendo más de los demás, ¿verdad? Okay. Carolina and Nancy. And we finished. So, who else? Hi. Come on, Carolina.
She is Jonathan. She is 7 years old. She is from our Japan. She is student architect. ¿Cómo se dice architect? Architect. Or architect. Architecture. Architect. At the National University. His favorite color in is blue. His favorite music is trap. His favorite food is pan, spaghetti, and pizza. Okay, thank you. Thank you, very good. Solo un detalle. Cuando decimos she studies, ¿ok? Solo es la única. She studies, pero vamos a ver eso la otra semana, ¿ok? Very good. And let's see, Nancy. Where is Nancy? He's hiding. Se me está ocultando Nancy. Hi. Okay. Hi. Hello. Carla Vázquez, 30-year-old. Life is in El Salvador, foreign and from El Salvador. She is very intelligent and generous. With children. She like vegetable and fruit a lot. Okay, thank you, Nancy. Thank you, very good. Solo recuerda, vegetales se dice vegetables. Vegetables. Ok, we're going to finish. Vamos a terminar. Solo les quiero decir tres cosas. Primero, espero que estén haciendo los ejercicios de la plataforma. Sé que algunos ya me empezaron a mandar los screenshots que necesito ver que las terminen, ¿verdad? De las 5 clases. A más tardar necesito eso el viernes en la noche. Si lo hacen en la tarde, excelente. Porque el ejercicio de mañana igual va a ser fácil porque de esos mismos temas ya adelantamos. Así que, please, do it. Háganlo. Porque de acuerdo a eso, van a ser las notas. One question, teacher. Yes. En la plataforma, ahí sale lo que son las tareas. Yes. ¿Verdad? Y solamente se llenan los puntitos de si es... La mayoría son de opción múltiple. Yes. Y solamente le doy enviar, enviar, y es todo lo que hago, ¿verdad? That's all. Son cortas, si se dan cuenta. Lo van a terminar como en 2 minutos. Y quiero pasar a la siguiente, pero no me da el enviar. O sea que tenemos que ir clase dada, ¿verdad? Sí, es porque a veces estamos explicando, por ejemplo, la de ahora, van a hablar sobre los positives, o sea, his, her, my. Entonces es importante tenerlo en la clase para después hacer la tarea, porque la misma plataforma lo va evaluando a ustedes, ¿okay? Ellos sacan la puntuación, ¿verdad? Entonces no se trata de que yo lo voy a evaluar, o sea, sí puedo evaluarlos poco a poco, pero se trata de que la plataforma, eso es uno. Así que por favor háganlo, porque si tienen baja calificación no van a poder pasar el curso, y es importante pasar el curso, ¿ok? Excuse me, teacher. Yes. Disculpe. Mire, teacher, una pregunta. Ok, dos preguntas, diga. Se lo vamos a mandar en screenshot. Sí, cuando terminen todo. ¿Cómo vamos a saber que va a terminar todo? Como cuando terminan una tarea, un chequecito que ya se ha terminado. Eso sería al final de la semana. Mañana en la noche, ¿verdad? Me mandan eso. Porque mañana en la noche tengo que pasar las notas, ¿verdad? Viernes, entonces tengo que pasar esas notas. Esas sí las paso, ¿verdad? Pero si tienen la evaluación, la misma plataforma, ¿ok? ¿Sería al privado? Sí, al privado, por favor. Okay. Al grupo. Excuse me. Yes, another question. Yo entré ahora a la plataforma. Yes. Pero yo sí hice como siete ejercicios, pero le di enviar a todos, pero no me recordaba porque los hice en la computadora. Y en la computadora, ¿cómo se puede hacer eso? Yo le di enviar. Sí, vas pasando. No, eso, vaya.
esa, cuando hacen las tareas, el resultado llega, digamos, a una hoja de cálculo donde está un vaciado de datos con sus notas. Entonces, no es que me llegue a mí, pero sí voy a revisar. El día de ahora voy a revisar y mañana pues yo les notifico quién le hace falta, qué, y pues, ¿verdad? ¿Quién necesita? Usted dice que tenemos que enviarle la captura. Sí. Entonces, de una computadora, ¿cómo saco la captura? Porque bueno, se puede, pero si no le toman una foto, y me la mandan, solo para constatar. Excuse me, teacher. Yes, yes. Mi pregunta es, fíjese que yo me he metido a la plataforma y solo una tarea me ha salido ahí. Una tarea que, tal y como dicen los demás, ¿verdad? Y que aparecen los chequecitos y uno lo llena, ¿verdad? Y le debe enviar. Yes. Pero para la segunda ya no puedo entrar, no me deja. Vamos a hacer algo. Les voy a brindar el número pues, de una persona que les puede ayudar en el caso de soporte técnico. ¿Sí? Si tienen dudas con la plataforma o algo así, esa persona les va a ayudar, ¿ok? Sí, porque no he podido ingresar al segundo ejercicio, lo he querido hacer. Bueno, ya van, creo que solo el del lunes pude hacer, martes, miércoles, y ahora no lo he podido hacer. Ok. Si gustan, le voy a dar el número ahorita, si gustan, para que lo anoten. Ok. Please 79 39 23 98, y ese es WhatsApp.